Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para los que me están viendo, vamos a hacer el pequeño tutorial de cómo van a aprender a claimear. De cómo aprender a claimear un chunk dentro del servidor. LOL, tengo la. Ok. Para empezar, van a necesitar buscar su lugar para hacer su casita. Digamos que vamos a buscar un lugar así rapidito para hacer nuestra casa. Para que vayan aprendiendo más o menos cómo. O en caso de que ya tengan una casa. Primero vamos a usar el comando F3 más G para poder ver lo que viene siendo la cuadrícula de los chunks. Muy bien, digamos que este es un chunk. En este chunk es mi casa. Van a usar el comando UCL. Que en este caso viene siendo Ultimate Claim. Es el nombre del plugin. Entonces van a dar Ultimate Claim. Como están viendo, se me ha claimeado este chunk. Ok, ahora necesitamos crear una celda que viene siendo con un cofre. Esta celda de poder, de energía, como le gusten llamar, es donde van a estar depositando constantemente sus minerales, que en este caso es hierro y diamantes, para que la celda les siga protegiendo lo que viene siendo los chunks suyos. Chunks este o este, digamos por así. ¿Ven? Como aquí les está avisando el chunk. Ok. Colocan el cofre donde quieren que esté. Por ejemplo, si tienen casa, pues dentro de su casa, ¿no? Ahora, sacan hierro y diamante. Hierro y diamante, o sea, es cosa obvia que deben de tener ustedes aquí. Uy, qué pedo, tengo la. Bueno, digamos que tienen mucho hierro y muchos diamantes, porque es como que lo más común que les sobra, me imagino. Ahí está. Muy bien, una vez teniendo el cofre, el hierro y el diamante, van a poner, ignorando las tres líneas primero, a partir de aquí van a poner un hierro en el centro. Dos arriba, dos abajo. Y lo van a rellenar con diamantes, así. Esta va a ser la creación de la celda de energía. Uy, qué pedo. Ah, mira. Así, en el mero centro del cofre. Bueno, una vez terminado, se les creará su celda de poder. Como están viendo aquí. Bueno, se supone que aquí debe de salir el tiempo de claimeo. No entiendo por qué no está saliendo, pero lo checo eso. Muy bien, ahora este lugar es suyo y tiene su celda de poder. Ahí está. La explicación súper rápida. Este botoncito de aquí es para que ustedes puedan proteger su land con dinero. Su claim con dinero. Si en caso de que no tengan hierro en ese momento o algo así. Ay, verga. Perdón. Así estaba, creo. Ok. Sí. Miren, automáticamente por poner estos ítems les va a proteger 10 horas. Pero ustedes tienen que estar rellenando constantemente esto para que esto no llegue a cero y su claim se desaparezca. Si ponen diamante, les va a proteger más. El hierro es menos, creo. Pero bueno, sí. Bien, entonces, a ese es su cofre de protección. Déjenles explico así súper rápido. Esto es para que ustedes puedan banear gente molesta de su servidor. Por ejemplo, en este caso. Pejere. No, es que tengo la A, güey, chuleta. Miren, por ejemplo, digamos que esta persona les está molestando. ¿Sí? Entonces usan UCL Kick para poder sacarlo de su. Oh, fuck. Chuleta, perdón. Esta persona los puede. La kickean de su claim. Si esa persona los sigue molestando, entonces. Ustedes pueden ponerle UCL ban choleta y esta persona al salir de su. Déjame la kikeo. Ok, bueno, deje que salga por sí sola. Ahí está ya. Esta persona, si se va, no puede volver a regresar aquí a su protección, a su claim. Está baneada, por así decirlo. Ya que es una persona molesta y así la saca. Ya, pues, si quieren permitirle que vuelva a entrar, le dan un ban y ya. Choleta puede volver a entrar aquí. Entonces, estas son las configuraciones de su claim. Como pueden ver, pueden desactivar los mobs malos. Evitan que les haga daño los mobs malos. Aquí es para que el fuego. Creo que es
permite que se pueda o no poner fuego dentro de su protección. Esto es para que el PvP se active o desactive dentro de del claim. Esto es para evitar que los mobs, en este caso, no sé, los creepers exploten y les destruyan sus casas. Y esto sí, no sé qué significa. Luego lo busco eso. Pero esto es lo que ustedes pueden modificar dentro de su claim. Ahora, esto es la info que tienen sobre los claims. Aquí es donde pueden controlar cuántas han claimeado y cuántos miembros están agregados dentro de sus protecciones. Y aquí, como pueden ver, aquí es la lista de sus claims. Aquí es en caso de que ustedes agreguen personas a sus claims o en este momento estén dentro de sus protecciones. Como pueden ver, aquí solamente estoy yo. Y aquí deberían aparecer más gentes. Y aquí pueden cambiar. De hecho, solo pueden agregar 10 personas a sus miembros. Lo que también pueden agregar es que, por ejemplo, las personas que visiten sus claims puedan, en caso de que no la quieran invitar directamente bien, si solamente visiten, pueden cambiarle que destruyan, pueden cambiarle que pongan bloques, que interactúen con sus puertas o así, por así decirlo, que no abran sus puertas, que no maten monstruos, que no coloquen redstone o así. O sea, es un montonal de cosas. Igual, si agregan gente de miembros con las que están pensando vivir, pueden evitar que esta persona rompa, coloque bloques, interactúe con, no sé, cofres o trampillas, puertas. Eviten que abra puertas, que mate monstruos y que coloque redstone. Esto es todo lo que pueden configurar. Muy bien, ahora lo que vamos. Como les decía, entre más hierro o diamantes agreguen a su cofre, más tiempo les va a proteger. Miren, ahora me protege 6 días con haber puesto un stack de diamantes y un stack de hierro. No pueden decir que es caro porque conseguir hierro es literalmente ultra fácil. Diamantes tal vez no, pero 64 diamantes es fácil de conseguir. Como les digo, entre más agreguen a su protección, más tiempo les va a proteger. Y es como que, bueno, te protege 10 días, claro, pero no vas a estar fuera del servidor 10 días, a menos que solo seas una persona que entra y se va. En este caso es más que nada el plugin para que la gente se esté constantemente entrando de perdido a rellenar su cofre. Digamos, ¿encuentras más diamantes? Muy bien, ahora te aumenta a 21 días la protección. Puedes entrar, jugar un ratito, conseguir un poco de hierro, regresar y meterlo al cofre. Miren, en caso de 3 stacks de diamantes y 4 de hierro, te protege 21 días, o sea, casi un mes. Pero se complica la cosita un poco cuando ustedes deciden claimar otros chunks. Por ejemplo, si yo aquí pongo Ultimate Claim, se me claimió este chunk. Sí, y ahora me va a cobrar más. ¿Ven? Me cobró la mitad ahora. O sea, me está cobrando 2 chunks. Vienen siendo. O sea, ven, hace rato tenía 20 algo días. Ahora tengo 10 porque es como que la mitad. Igual, si voy y claimeo otro chunks, me va a cobrar más. Ahora me protege 7 días. O sea, 7 días de que ustedes van a estar protegidos sus claims. Pero como les digo, si siguen entrando a llenar de hierro y diamantes su cofre, les va a seguir protegiendo más. Así que si eres una persona que va a estar constantemente entrando al perdido dejar hierro a sus cofres, les va a ayudar mucho. Pero si eres una persona que solamente entra, hace su casita y se va, vas a perder lo que tengas. Y eso es más que nada para que estés aquí constantemente de perdido echándole cosas a tu celda. Entonces, recuerden. Igual digo, pueden meterle dinero, si en caso de que no tengan diamantes, digamos, yo lo voy a meter 100.000, porque los tengo. Déjenme, es que tengo lag, un poquito. Tengo lag, ¿en serio? Creo que sí, tengo lag. Sí, no manches, tengo la. Ahí está. Entonces, como le metí 100 mil pesos, ahora tengo 5 horas aparte de lo que ya me da con esas cosas. Y bueno, eso sería todo lo básico que deben de aprender del plugin.
No hay como que mucho más que explicarles, porque, o sea, es mega fácil, solamente usan. Más bien, tienen que tener de sí o sí este cofrecito que es su celda de energía para que todos los claims que tengan siempre estén protegidos y para que no se los reviente nadie. Digamos que tienen su casita, todo el rollo y ta 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 ta, y ya. Bueno, eso sería todo. Espero que sí hayan entendido. Y si no, cualquier duda ya saben, aquí ando siempre en el servidor. O igual en el servidor de Discord me pueden encontrar y ahí les explico yo. Y pues nada, sería todo. Bye.